que es para nosotros, igual que el año pasado, un auténtico lujo tener el Festival de Iberia en esta ciudad, porque todo aquello que hagamos para atraer gente, turistas, además de dar ocio a los que vivimos aquí, pues bienvenidos sea. Yo creo que esto es muy importante y se ha abierto una línea más también de promoción turística, ¿no? Gente joven, en este caso no tan joven por lo que son las décadas, pero gente que en su día estuvo de fiesta en Benidorm y que ahora pueda venir a ver a los grupos de estas décadas, de estos años, repitiendo lo que vivió aquí en Benidorm, pues eso es importante y es una forma de promocionar la ciudad. La verdad es que nos quedan muy poquitas horas para que comience el festival. Nos respeta el tiempo, que es importante también, porque la verdad es que estábamos todos un poco temiendo el tema del tiempo, pero en toda España yo creo que ahora mismo están todos temblando y aquí mira el sol que tenemos, es una maravilla. Pero bueno, nos quedan dos jornadas maravillosas, tanto el viernes como el sábado. Tenemos un plantel de artistas espectacular y creemos que la gente va a disfrutar más, seguro que más, que el año anterior. Primero porque son dos jornadas y yo creo que este año tenemos unas posibilidades de que sea un éxito tremendas. A invitar a todo el mundo y que esperemos que se lo pasen igual de bien que el año anterior.